queremos dejar ante el país también de que hay un sector minúsculo tratando de dilatar el proceso cuando el pueblo está diciendo no al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Esta gente están asentándose con el gobierno y el gobierno está llevándole el rejuego a ellos para dilatar que el movimiento no se convoque. Pero eso no nos va a hacer a nosotros de que no hayamos, vamos a recoger más gente para llevar al lugar donde estamos ahorita mismo apostados. El pueblo ha dicho que el gobierno se está burlando de nosotros ahorita mismo. Como dirigente del pueblo Move Bugre, dejamos sentado una vez más que este gobierno viene con la misma opción como el gobierno anterior. No lo vamos a permitir y no lo vamos a dejar que siga con este juego, porque ya es suficiente que el gobierno anterior había transado, había negociado con algunos pseudo dirigentes de la comarca que no llena el requisito y el interés del pueblo Move Bugre en la comarca. Son personas que están desconocidos, principalmente como llámense en estos movimientos que casualmente dicen ellos en representar al pueblo Move Bugre. También les dejamos claro que la concentración de la iglesia Mama Tata, a donde se invitó al presidente Varela para que fuera a dar una respuesta, deja también en la claridad que pide un respeto para ellos porque es una iglesia de Dios y la cual estos movimientos, algunos compañeros que están hablando mal de ellos, también dejamos sentado de que mi persona no ha hecho ni un llamado a una manifestación a la calle. Somos respetuosos, respetamos al pueblo, nos dirigimos cuando el pueblo da la orden, no es cuando nosotros queremos. Cuando el pueblo dice defender su pueblo, su tierra, ellos, nosotros lo seguimos. Pero no somos como esta persona que hace el llamado a la manifestación para después entonces sentarse a negociar a la espalda de este pueblo que casualmente claman día a día por la defensa de su tierra y de su madre río que casualmente nos da vida en la comarca Move Bugre. Señor presidente Varela, en este momento instamos que usted suspenda de inmediato el proceso de negociación, porque de lo contrario, el pueblo no responderá y la responsabilidad de las situaciones que se vaya a dar de ahora en adelante es responsabilidad sobre usted. Se lo dijimos y se lo volvemos a recalcar, señor presidente, y le pedimos encarecidamente, con todo el respeto, que usted cumpla con su palabra que dijo en el área de la concentración. No hemos quedado ni un acuerdo de ninguna clase de negociación y por la cual mantenemos que si no se cancela el proyecto Barro Blanco, nos mantendremos en el área donde estamos apostados en este momento, en el lugar a donde se encuentra el pueblo reunido. Muchas gracias. Una pregunta. Se han hecho llamado a que se suspenda ese diálogo que inició y en Tolé. Si no se suspende, ¿qué va a pasar? El pueblo ya está decidiendo sobre eso. Porque sinceramente esto no ha sido de ahora que se están dando las cosas, sino esto tiene muchos años que los gobiernos tienen la costumbre de venir a dividir en la comarca a las personas, agarrando a 3-4 personas para señalar a los pueblos originarios que viven en la ribera de la montaña, para que ellos piensen que lo que se está haciendo acorde de ellos, y cuando eso no es así, 3 personas decidiendo y quien hace eso es el gobierno, y por la cual intentamos la responsabilidad nuevamente sobre el gobierno de las situaciones que se va a dar posteriormente hacia adelante, porque el pueblo ya está cansado sobre esto y va a reclamar su derecho. En este sentido, entonces, los movimientos que están ahorita dialogando no tienen la mayoría del pueblo para representarlo en una negociación. A simple vista se está viendo porque ellos han llamado a una manifestación y ahora el gobierno ha vuelto a una mesa de diálogo con ellos y ellos de una vez lo han recibido. Cuando el pueblo decide una cosa, el pueblo lo cumple. Pero cuando una cosa que 3-4 personas decida hacer un llamado y no está acorde a coordinación del pueblo, el pueblo no va a acudir. Y eso es lo que se ha dado. Se ha dejado a la luz pública de que estos 3 ciudadanos que están ahora mismo sentados con el gobierno no representan la identidad del pueblo Move Bugre y por la cual ellos no saben qué hacer y quieren es negociar con el pueblo, en nombre del pueblo, con este gobierno, sabiendo muy bien
que el pueblo está pidiendo la cancelación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, la modificación de la ley 11 que atenta contra la comarca y el decreto ejecutivo 537. ¿Habría algún plazo al gobierno para que tome esa decisión de suspender el diálogo y cancelar definitivamente el proyecto? Nosotros le entregamos un documento al señor presidente Varela, a donde deja sentado que aparece la firma de él y mediante la ley de la República se le está dando un plazo de 30 días para que él responda, porque eso es legalmente. Si en 30 días no responde a esta resolución firmada, le hemos dicho que la consecuencia que se vaya a dar posteriormente a la cosa que se está dando, y si no suspende el diálogo, entonces la responsabilidad recaería encima del gobierno nacional.